Bueno, y vamos a tomar contacto con Matías Morales desde Nueva York, una de las ciudades que empieza a vacunar también a turistas en los lugares más emblemáticos. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, Matías, decía, empiezan a vacunar en todas partes, en el Central Park, en Brooklyn, Madison Square Garden también. Sí, también. ¿Ahí también? También, en el metro, en supermercados. Hace tiempo ya que están vacunando, por lo menos en supermercados, en algunos colegios, en la calle, y ahora sumaron también algunos estadios, el metro de la ciudad de Nueva York. Y la verdad que esto generó que haya una caída drástica de casos, no solo en Nueva York, sino también en el resto de Estados Unidos, que está teniendo por primera vez desde junio pasado menos de 30.000 casos diarios, un 40% menos que hace dos semanas, y registra 200 muertes por día. Esto gracias, como decíamos, a la vacunación que alcanza un 50% en todo el país, un 50% de la población que se dio por lo menos la primera dosis, pero esta cantidad en la ciudad de Nueva York puede llegar hasta el 70%. Así que se explica que también se estén permitiendo eventos masivos en estadios como el Madison Square Garden que tengo detrás, que ya no se necesite barbijo para interiores o para exteriores, salvo en colegios o en transporte público. Matías. Se levantaron las restricciones. Sí. Y encima, esto ahora justo mencionaste el Madison Square Garden y aquí dio vueltas una imagen que seguramente nos vas a relatar ahora también, pero que tiene que ver con lo divertido que decían que podía ser estar vacunado contra aquellos que no habían recibido la vacuna, que estaban completamente separados. No, pues yo apuntaba esto porque, Matías, la pregunta es, hay mucho antivacuna en Estados Unidos, ¿no? Que ahí está el problema, por eso hacen lo posible por convencer... Por regalártela. Regalártela, que vacunarte es divertido. Es así, ¿no? Sí, sí, el problema en Estados Unidos no es la cantidad de vacunas, porque, como dijo el presidente Joe Biden, hay para todos. Ya incluso en las próximas semanas va a empezar a donar 80 millones de vacunas. El problema es la desconfianza, que sigue bastante alta en un sector de la población, sobre todo entre los republicanos. Por lo menos en Nueva York hay campañas para incentivar esta vacunación a partir de hoy, por 4 días, por ejemplo, se van a repartir boletos de lotería a todos los que se vacunen. También se reparten cervezas, donas, papas fritas. Esto es nada más que unas pocas de las tantas campañas para incentivar la vacunación que hay. ¿Te dieron no solo en algo Estados de todo Unidos, eso a vos? Sino en varias partes del país. ¿Te dieron algo de todo eso a vos o simplemente te inoculaste ya? ¿O todavía no te la diste? No, sí, yo tengo las dos. Me di las de Pfizer porque, por supuesto, las Sputnik y la China no se así van a no aceptar se utilizan, acá. Claro, claro. Bueno, eso pero, ni se discute. Pero no existe, me tocó la de Pfizer y te dieron con una birra al principio de la vacunación. Así que no, todavía no me daban nada. Ahora que bajó el ritmo de la vacunación en todo Estados Unidos, están vacunando alrededor de 3 millones por día, y ahora se están vacunando 2 millones más o menos. Así que para incentivar y para retomar el ritmo de la vacunación es que se están tomando este tipo de medidas. Matías, y otra noticia que veíamos desde acá con mucho interés es la vuelta de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Ya está el cronograma planteado para el inicio del ciclo lectivo. Sí, esto fue anunciado por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a partir del próximo ciclo lectivo, que comienza el 13 de septiembre, van a comenzar las clases presenciales a todos los niveles, porque las clases en primaria ya están siendo presenciales, pero en secundaria no. Y esto tiene que ver también con el hecho de que ya se aprobó la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años. Así que a partir del 13 de septiembre, no solo en Nueva York, sino también en otros estados como New Jersey, Connecticut y Massachusetts, va a comenzarse la presencialidad nuevamente. Y se espera que en las próximas semanas se vayan sumando estados tomando esta misma medida. Muchísimas gracias, Matías. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahora, perdóname. Ahí está el Madison Square Garden. Sí. Se vacuna. Yo me vacuné en Luna Park, que es un emblema argentino. ¿Viste? También. Es el así Madison que, argentino. Ahí peleó Licolino Locho. Vamos con Monzón, Bonavena. No me dieron nada. Mira, Darío, ya que estás hablando, en instantes, después de la pausa, hablamos de Pepín. Ah, mirá vos. Que no peleaba en Luna Park, Pepín. No, en otro lado. En otro lado.